para Oni. Por eso hay pelota aquí, esta pelota detenida que pertenece a Tigre. Rosario la pone en el área, arriba para el Chino Luna, ¡ya la gol! ¡Gol de Tigre! Ayala de cabeza, soberbio cabezazo del paraguayo Ayala en 32, hacía todos los méritos Godoy Cruz, pero el que gana es Tigre por una cabeza, por la de Ayala. Tigre 1, Godoy Cruz 0. ¿Cuántas situaciones de gol tuvo Godoy Cruz hasta acá? 5, 6. ¿Merecía estar ganando el partido? Sí. ¿Tuvo eficacia? No. El tiro libre de Tigre llega en el momento donde Tigre peor la pasaba. Allá la gana sobre su marcador. Manotea Ibáñez, no la puede sacar. ...44 y medio... Pacini levanta para el Chino, va Luna, habilitado, Luna habilitado, Luna tiene el segundo, Luna, 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 gol, gol de Tigre del Chino Luna. ¿Cómo lo dejaron tan libre y solo? Definió como en el potrero Luna, solo la bajó, definió, nada que hacer para Ibáñez, lo liquida Tigre en 44, Tigre 2, pero incluso le faltaba el gol de Luna, que siempre aparece, Y ya tiene 9 de los 17 goles de Tigre en el torneo y está entre los máximos anotadores del campeonato. Tardó Pacini, hizo tiempo, amagó, hasta que jugó el pelotazo. Y así el goleador de Tigre le ganó a dos defensores que perdieron su referencia. Después, ya con el rebote y el arquero desacomodado, solamente la tuvo que empujar. Se podía dormir Godoy Cruz, lo podía aprovechar Luna. En algún momento lo marcamos. Atención que Tigre defiende bárbaro y además tiene a Luna y a Lázaro. Lázaro,